Aquí estamos en Sao Paulo, Brasil. Estoy en compañía de Bruno Gabriel dos Santos. Él es el director de FCS Cali para los grupos de Brasil. Vamos a hacer una serie de ejercicios básicos. En este caso, utilizando esta herramienta llamada, ¿verdad?, AcuStrike. Es un cuchillo que tiene varias posibilidades. Lo mejor de todo es que sí, uno puede utilizarlo para solamente marcar, pero es sensible a la presión. Y de acuerdo a la presión que uno haga en el área de corte, tiene una luz y un sonido. Así que si yo no hago mucha presión, no pasa nada. Pero note, cuando yo hago suficiente presión, ya sea en directo o hay un sonido, ese sonido puede caer, esa luz y ese sonido puede cambiar verde o rojo. La parte que no sería el filo, pues no hace ningún tipo de sonido. Esto sí, esto sí. Así que en el caso del ejercicio básico de defensa o ofensa, nos permite la posibilidad de saber si hay un verdadero corte o no. Así que uno de los ejercicios básicos para empezar a comprender lo que sería una defensa del cuchillo quizás es este tipo de movimiento donde él va a defenderse de tal o cual manera, etc. Bien importante, no es que él se va a quedar en esto, él sería ofensivo inmediatamente, pero en este caso es un ejercicio básico. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a practicarle los movimientos para ver y voy a buscar cortarlo, es decir, que se oiga el sonido. Voy a empezar a buscar hacer trucos, ¿ok? Donde yo pueda en algún momento buscar ese corte. Así que noten, no ha pasado nada, voy a poner un poquito más de presión buscando ciertos detalles, ¿ok? Quizás haga algo así. Quizás empiece a hacer como que trucos visuales donde estoy buscando la manera de desconcentrarlo, ¿ok? Para ver si yo puedo cortarlo. Eso. Así que buscando aquí, buscando acá. Eso. Eso es básico. Ahora él va a poner más énfasis. Él va a ser más activo. Cuando él vea, por ejemplo, ahí, él podría dar un gancho, eso. Igual, él podría golpearme. No me va a golpear porque me haría bastante daño. Pero va, cada vez que él tenga la oportunidad, va a hacer el movimiento de golpe donde él quiera. Y yo voy a seguir haciendo mis cortes. ¿Ok? Así que todo dentro del ejercicio, eso. Puede ser mano, puede ser golpe, puede ser patada. Yo lo que voy a hacer es que voy a reaccionar y él va a estar constantemente buscando la manera de golpearme, etc. Pero si yo encuentro la oportunidad de cortarlo, lo voy a hacer. Así que yo voy a sentir lo que él está haciendo, pero voy a tratar de cortarlo. ¿Ok? Así que a la misma vez que él está haciendo su ejercicio de ofensa y defensa, yo voy a buscar cortarlo. ¿Ok? Y lo bueno es que me permite. Me permite, ¿verdad? No solamente un toque, sino que él escucha, tú escuchas, todo lo que estamos aquí escuchamos, así que es una excelente. AcuStrike, búsquelo en acustrike.com o FCS Cali de Filipino Combat System Cali.com. Gracias.